¿Qué pasa, amigos? Les voy a hacer un video que les tenía pendiente sobre las impresoras de tinta ectográfica. Si están pensando en comprarse una impresora Epson Ecotank, como estas, para llenarla de tinta ectográfica, no gasten su dinero, no lo tiren a la basura. Para los que comentaron en los otros videos, era mucho rollo el que les daba. Se los voy a resumir. Las impresoras Epson sí o sí o sí se van a tapar. Y más si usas esta tinta, se van a tapar. Se va a madrear. Y el que se tapa el cabezal va a hacer que no sirva tu impresora. Y cambiarle el cabezal te va a costar casi lo mismo que una impresora nueva. Yo te recomiendo que compres una impresora HP de cartucho. Con esa vas a batallar mucho menos. Y sí se va a tapar, pero vas a batallar mucho menos. Eso es todo para los que decían que era mucho rollo. Súper resumido. Ya se pueden ir de aquí, chingar a su madre. Y para los que se quedan, les voy a explicar bien y les voy a mostrar las otras alternativas que hay. Si ya cometiste el error de comprar la impresora Epson de tanques de tinta continua, pues ya no hay nada más que hacer que esperar a que se descomponga y vas a tener que comprar otra. No vayas a cometer la pendejada de querer ponerle la tinta casera que hay en muchos videos de YouTube. Se va a descomponer más rápido. Si ya la compraste y la tienes destinada para ese fin, compra una tinta de alguna marca, pero que te garantice que puedes imprimir en cualquier tipo de papel, porque esas pendejadas de papel cebolla y que papel mantequilla, ni vas a encontrar ese pinche papel y ni te va a servir, ¿vale? Ahora, no es que sea mala la impresora o la tinta ectográfica, sino que estas impresoras no están pensadas para este tipo de productos. Esto pasó con la tinta para sublimar. También llegó un momento en el que los fabricantes de impresoras voltearon a ver ese gremio y hay impresoras especiales para tinta para sublimar. Quizá más adelante encontremos impresoras especiales para tinta ectográfica. Pero de momento no hay. Es un producto muy bueno porque te facilita mucho la vida. Pero si de verdad lo quieres usar, yo te recomiendo que compres una impresora HP de cartuchos. Una impresora de cartuchos se va a tapar igual, va a ser lo mismo. Pero la diferencia es que lo único que se va a tapar va a ser el cartucho. Y en cuanto se tape tu cartucho, tú puedes comprar otro cartucho. Hacerle el proceso que se tiene que hacer, que es abrirlo, lavar las esponjas y lo vas a poder seguir usando la misma impresora, solo vas a cambiar el cartucho. Otra ventaja, cuando tú compras normalmente una impresora, viene con los dos cartuchos, puedes usar solamente uno. Las impresoras Epson sí te van a servir, pero hay que tener en cuenta que tienes que darle un uso continuo. Un uso constante, no puedes dejar de imprimir. Vas a tener que imprimir no solamente tus plantillas, sino también vas a tener que estar imprimiendo archivos, vas a tener que estar imprimiendo constantemente este tipo de imágenes en toda la hoja. ¿Para qué? Para que estés forzando a que se estén usando los cuatro cabezales, ¿no? Los cuatro inyectores. O bien puedes comprar una impresora Epson de las que es solo tinta negra, bueno, solo para una tinta, y llenarla de tinta ectográfica, pero el resultado va a ser el mismo, se va a tapar sí o sí, es lo que te digo, incluso con las de HP, con las que son así de cartuchos, los cartuchos se van a tapar. La diferencia es que es más fácil, más económico que compres un cartucho a que tengas que comprar una impresora completamente nueva. Mira, de hecho, si te das cuenta,
ya no deja la marca completa porque ya se está tapando. Pero pues es más fácil que yo después compre un cartucho nuevo, que vuelva a hacer la modificación y siga funcionando. Entonces, si vas a comprar, si quieres usar tinta ectográfica, no uses las pinches tintas caseras. Créeme que una botella de cualquier marca, pero que sea de marca que te garantice que puedes imprimir en cualquier tipo de hoja, dime que una botella te va a durar bastante, le vas a sacar buen provecho. Entonces, ahórrale tantito y mejor inviértele bien. Esa es una. Y si no, tengo aquí las otras opciones que en los otros videos había comentado. Que una es una maquinota como esta. Esta es una impresora de matriz. También puedes buscarte un fax termográfico. Sí, térmico. No, un fax térmico. Que te va a hacer la función de esta. Esta es una impresora térmica. Ya tampoco son muy caras. Y bueno, les voy a enseñar estas cómo funcionan y que se pueden usar. Realmente son una alternativa muy buena para la tinta ectográfica. Invertir en una impresora de Cotang, de tinta continua, para ponerle tinta ectográfica, te va a bailar por ahí de los 6.000 hasta los 8.000 pesos, dependiendo de la impresora. Aproximadamente la tinta, cualquier marca de tinta anda entre los 1.600, 1.500 hasta los 2.000 pesos. Eso más lo de tu impresora. Otra ventaja que tienen las impresoras HP es que pues la puedes comprar de medio uso y te ahorras una feria. Incluso de medio uso, aunque esté funcionando un cartucho, ya la armaste. Y hay impresoras, este es Wi-Fi y todo el pedo. Y me costó creo que 800 pesos, algo así. 800 o 1000 pesos. Ahora, yo normalmente trabajo de este modo, que es la imagen, volver a hacer toda la plantilla, solamente líneas. Pero la ventaja con la impresora de tinta ectográfica es que tú puedes, pues, imprimir así tu imagen directamente. Y te digo, si te consigues una con Wi-Fi o con Bluetooth, pues te vas a ahorrar mucho, mucho cablerío, mucho tiempo, es más cómoda. Aquí está, mira. Listo. Imprimir. Ya ahorita va a empezar a hacer lo suyo. Y listo. Aquí está. Y aunque pueda imprimir en cualquier tipo de papel, yo te recomiendo que busques en Mercado Libre. Bueno, yo soy de México y en Mercado Libre encontré estas hojas. Que es papel bond de 60 gramos, incluso hay de 40 y de 50 gramos. Lo único que hace de diferencia es que es más delgado y va a ayudar a que se transfiera mejor la tinta. Ahora, ¿qué tinta me recomiendas? Bien, pues como les dije, que sea una tinta de marca y más que nada eso, y que te garantice que puedes imprimir en cualquier tipo de hoja y con cualquier tipo de pega stencil la puedes usar. Si te garantiza esas dos cosas, sin problema puedes comprarla. Y yo ahorita sigo usando esta tinta porque había agarrado una promoción. Lo que te digo, la verdad es que te sale cara la primera inversión, pero es como todo el producto del tatuaje. La primera inversión es un poquito elevada, pero te dura bastante. Yo agarré una promoción donde venían las dos botellas y pues ahí todavía tengo tinta para que me siga madreando más cartuchos. Pero los cartuchos cuestan 250 pesos, entonces ya es algo, pues yo creo que más rentable
Ya gasté dinero en dos impresoras de dos, tres impresoras de las Epson y las tres ya valieron, las tres ya fueron, ya se murieron. Entonces vamos a resumirlo otra vez todo. No compres Ecotan, no compres ninguna de tinta continua. De preferencia vete por una HP de cartuchos y si la puedes comprar usada, mucho mejor. Tienes que hacerle su adaptación a los cartuchos. Busca ahí un video en YouTube, hay varios. Y la tinta que debes de usar, que no sea tinta casera. Hay otras marcas, de hecho, que no te venden así la botella grande, sino que te venden presentaciones más pequeñas, pero que te garantice que puede imprimir en cualquier tipo de papel y que funcione con cualquier pega stencil. Si te garantiza esas dos cosas, adelante, puedes comprarla. Eso es todo. Yo creo que con eso ya se da una idea y no gastan tanto. Les voy a dejar otros videos donde les muestro cómo funciona la impresora de matriz y la térmica, ¿vale? Y también les hablo un poquito de esas dos impresoras.